Buenas tardes. Señora Clara, qué bueno verla por aquí. Tiempo que no venía. ¿Y ese milagro? Miguel, ¿a usted le pasa algo? No. Bueno, sí, doña Clara. Lo que pasa es que estoy un poquito mal del estómago. ¿Será que usted me podría colaborar comprando una pastillita allá al frente? A ver, Miguel, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a usted porque no me deja entrar. Ay, doña Clara, ¿sí vio el sitio tan bueno que pusieron allá y venden las sopas que a usted le gustan? Ya, Miguel, déjese de horas. Yo ya me di cuenta, me hace el favor y me ubica en esa mesita que está en el rinconcito de allá. ¿Se dio cuenta? Ay, ¿quién lo iba a pensar? El señor Juan Carlos, el papá de Santiaguito. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Miguel, como le digo, déjese de bobadas, más bien disimule y déjeme pasar y ni se le ocurra decirle a ese que yo estuve por acá. Okay. Ahora, no, pura, señora Clara, no me meta en estos problemas. ¿Qué le sirvo, señora Clara? No, hagamos un favor. Yo necesito que usted me tome una foto donde se vean ellos dos allá atrás. No, señora Clara, eso, aquí no se puede hacer eso. Yo me meto en un problema, señora Clara. Miguel, eso me metí una foto, venga. No, señora Clara, yo no sé manejar esos farmones. Tenés con el hígado en la boca. Decime qué está pasando, porque esa foto no se ve nada bien. Juan Carlos está en el sitio donde nosotros venimos, con una niña. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este mismo sitio? Es un cínico el desgraciado. Es un maldito, y ella una perra amiga. En la cara se le ve. ¿Pero ves o no ves la foto? No se ve bien. Pero uno sabe, es una perra, igual que él, maldito los dos. Yo te dije que eso era una chucha, mucho asqueroso. Pero amiga, yo estoy bien, estoy bien. ¿Quién dijo tristeza, amiga? Él está donde merece estar, al lado de esa flaca desgualamida, insípida amiga. Amiga, no hay que llorar con un idiota de esos. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Además, soltera se vive mejor. Pili, es el escándalo, que todo el mundo se va. Oiga esta, todo el mundo sabía, la única que no sabía era usted. ¡Epa! ¡Esa es la actitud, hueputa! ¡Fondo! ¡No llore! ¡Y más llorar por ese estúpido! Pero si yo no estoy llorando. ¿No? ¡Eso!
Mami, no me digas qué te está pasando, ¿qué es esto? Eso debe ser Pilar, que es más mala influencia. Ni nada, mi. No, pero entonces, ¿por qué estás tan charro? Lo que pasa es que ella quiere saber si su papá tiene novia. ¿Cómo así? ¿Todo esto es por Karen? ¿Karen? ¿Es en serio, mamá? Pues mi papá y Karen desde siempre. ¿Siempre? ¡Mijo! ¡Mijo, qué quiso decir con desde siempre! ¡Venga! ¡Mijo! Amiga, ese desde siempre me sonó a muchos años. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Usted cómo se le manejaba de bien y que dejó el estudio y todo por él. Ahí ve. Eso es lo que más me duele, que yo justo allá aplazaba mi carrera, mis sueños, mis cosas por culpa de un imbécil, no vale la pena. Ay, amiga, si ve, por eso le digo yo que es mejor manejarse mal para pasar bien rico, mija. Fondo, fondo, mija, fondo. Ay, ¿sabe qué? Vamos a relujarle el Facebook.